gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de 20XX. Me gustaría terminar una run ahora. Parece que no se guardó las cosas que compré, ¿vale? Las reliquias que compré. Desbloqueo objetos, mejoras permanentes. Todo esto no se guardó, tío. Así que mira, voy a comprar todo esto, que es daño. Con los chips voy a mejorar esto permanentemente. Y voy a desbloquear, por ejemplo, esta. Y ya está, ¿vale? Y voy a hacer una run de nuevo con cero. Bueno, con Ace. Me gusta mucho este personaje, ¿vale? Me gusta mucho más que el otro, la verdad, que la Mega Man. Así que lo voy a intentar, ¿vale? Venga, pa'lante, coño. Multijugador, ¿qué dices? Jugar. Ah, vale, es que está dándole a la B. Sí, bastante retrasado. Bueno, va, let's go. Volar y sobrevolar, ¿qué dice? O sea, hemos empezado ya con, mira, con bastante daño, ¿eh? Aumentado, bastante. ¿Qué es esto? Aumenta el alcance y el daño. Aumenta el alcance y el daño. ¿Cuánto daño tengo? 5. A ver. Pero no puedo pegar a los que están... Hombre, quita, a ver, quita 22. Un poco fumada, ¿no? El daño que quita esto. ¿Probamos o qué? ¿Con esta arma? Uf, no sé yo. ¿Cuánto quita esta? ¿Cuánto quita esta? A ver. ¡18! O sea, esa quita 4 más. Me la voy a llevar, fíjate. Vamos a probar. No soy muy fan de que no ataque hacia arriba, ¿sabes? Pero bueno. Lo único es que ataca muy lento. Ataca un poquito lento. Bueno, un poquito bastante lento. No pasa nada. Mira, abajo había un teleporo o algo. Abajo había un teleport. Vale, pues. Uy, arriba. ¿Se puede ir por arriba? Me entero. Va, que me lo murfeo. Tengo un montón de daño, Piquebrantador. Mega bobo. ¿Te quedas quieto o qué? Ataque, ataque, ataque. No, magia no. Va, ¿esto qué es? Lanza una esquirla de hielo filosa que se dispersa cuando impacta. Es que no me interesa, tío. Vida sí. ¿Cuál es el más molesto? El murciélago. Perdón, el murciélago es bastante molesto. Templator. Me gustaría pasarme esta run, la verdad. ¿Qué hay aquí? Nada. Hombre, el rango que da el arma es una locura, ¿eh? Gerier, Gerier. ¿Estás malito, Gerier? ¿O sea, jugar o qué? ¿Qué habrá por aquí? Una cajita. Voy como muy lento, ¿no? Es que en el episodio anterior iba yo muy rápido. ¿Tiene alguna mejora de velocidad de movimiento? Vale. ¿Qué por aquí? Ah, vale. ¿Qué es esto? Más daño, let's go. Me pone muy cerdete tener más daño, ¿eh? ¿Sabes que yo el daño, tío?
Me vuelvo loco. Buena, Herier. ¡24! Quito ya. Coño. Creo que quito más que el episodio anterior. Vaya, está. Un par de curaciones. Le quito más que el episodio. Me cago en tu... Estás muerto. Vale, buena. Coño, me ha costado. ¡No! ¡Las tuercas! A la verga. Vale, mira, están aquí. Venga, guau, tío, no me di cuenta que había eso ahí. Otra vez me ha pasado lo mismo. ¡Ay, qué asco de mapa! ¿Qué es esto? Separa la vitalidad de manera óptima. Menos 8 de vida máxima, más 24 de energía. ¿Qué es esta mierda, loco? Vale, me acaban de arruinar la run. Separa la vitalidad de manera óptima. Vale, me acaban de arruinar la run. He perdido toda la vida que tenía. Me acabo de deprimir. ¡Qué bajón me acaba de dar! ¡Madre! ¡Qué bajón me acaba de meter! ¿Esto qué es? Aumenta todos los atributos. Pues nada. A ver si la recupero la vida. De alguna manera. Separa la vitalidad de manera óptima, ¿sabes? ¿Qué coño voy a saber yo? A lo que se refiere. Vale, más daño. Es que mira toda la energía que tengo, ¿eh? ¿Cuánta vida tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque a veces es en números y a veces no. Velocidad. Esto. Mira toda la energía que llevo, tío. Bueno, igual me convendría un podercito, ¿no? Aquí igual me cojo un poder ya. ¿Cómo subes ahí? ¿Lo estáis viendo? ¿Cómo subes ahí? Es imposible. Ay, este cofre aquí. Toma, 2 de vida máxima, gracias. Creo que la he recuperado ya casi toda, ¿eh? Ay, por Dios. Es que voy demasiado rápido, ¿eh? Voy muy frenético. Quiero ir rápido y me acabo comiendo pues todo. Es culpa mía realmente. Aquí hay que esperar, tranquilito, a que dispare. Vale, aquí igual, esperamos. Que no hay prisa, coño, que no hay prisa. Si aún está en está en modo fácil todavía. Vale, bien. Ojo, esto. Los corazones. No, las corazas de ser diferentes aumentan los atributos. Me falta uno para llevarme ambas cosas, ¿eh?
¿Me llevo esto? Bueno, puedo volver y coger el corazón, ¿eh? Es que no sé si es worth eso, lo de las corazas diferentes. Pero bueno, corazas tampoco es que esté consiguiendo nada. Ah, no puedo cogerlo. Bueno, me lo podía haber llevado realmente. Ah, mira, bueno, me lo llevo. Para dejarlo ahí, ¿sabes? Prefiero llevármelo. Ay, que este es que rebotaba, es verdad. Marcadita, ¿no? ¡Vida! Vale, tío. Vale, hemos recuperado casi toda la vida que hemos perdido, macho. ¿Esto qué es? Máxima energía. Dame 10 tuercas. Que el poder ese no me convence nada, ¿eh? La cara es bastante sencillita. Estos dos creo que eran bastante asquerosos, ¿no? Sobre todo este, creo. Voy a ir haciendo los que recuerdo que son más guarros. La máscara no es nada difícil, ¿eh? Dos de armadura, let's go. La máscara es... Perdón, la lanza esta es bastante OP, ¿eh? O sea, no... No apostaba por ella y no veas, ¿eh? No he apostado un solo céntimo por la lanza y me está encantando. ¿Esto qué era? Ah, esto era desafío, ¿no? Esto era el desafío, la pelea. ¿Qué hay que hacer? 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 Ah, que hay que encenderlo todo. Pero escúchame, ¿cómo haces esto sin que te revienten la cara? ¿Cómo haces esto sin que te revienten la puta cara, loco? La fichita. No llego. ¿Cómo puedo llegar ahí? A ver. Ah, sí. ¿Vida? Bueno. No está mal tampoco. Pshum, 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 pshum. Vale. ¿Qué hacía, loco? Ah, vale. A tu casa, ¿no? Más vida, let's go. Dispara un arco voltaico que explota cuando impacta. Voy a llevarme esto ahora, ¿vale? Vamos a probar el poder. Los gemelos eran bastante asquerositos, creo. Vamos a quitárnoslos de encima ya.
Me estoy smurfeando los élites que no veas, ¿eh? Vale, ¿quiero ir para allá? ¡No, Gerier! ¿No hay daño por caída? A la primera. Bien. A la primera y sin recibir daño, ¿no? Fuck. Por las prisas, ¿sabes? Vale, no pasa nada. ¿Qué hay que hacer? Ah, vale. Coraza, torso. Las muertes por poderes pueden restaurar vida. Intensidad de poder, intensidad de ataque, velocidad de ataque. Ah, vale, tengo dos verdes ya, ¿no? Ah, no, tengo uno verde y uno rojo. Pero dan bonus por esto. Ah, me falta casco y arma, ¿no? A ver. ¿Cómo utilizo el poder? Ah, vale. ¿Ese simbolito? Los ataques básicos infligen más daño. Hombre. Yo también. A mí no me está regenerando nada la vida, ¿eh? He tirado ahí un montón de poderes y no me ha dado vida. Ah, mira, tengo como dos vidas grises. ¿Qué es esa vida gris? Buen combate, ¿eh? La energía máxima no me interesa. Porque tengo... Ah, vale, es que igual me lo reflejan números para saber. Vale. Voy a poner el escudo flamígero este, ¿no? Más vida. Esto tiene pinta de buena run, ¿eh? Tiene pinta de buena run, chavales. Se viene. A ver, un momento. Quiero una cosa. Las muertes por poderes pueden restaurar vida. O sea, pueden, ¿no? Puede que ocurra, puede que no. Entiendo. Ah, la vida gris es armadura. Genial. Chicos. Todo rayado, ¿sabes? De hecho, me dijisteis que el mejor poder para Ace es este, ¿no? El torbellino de fuego este. Básicamente, pues, como baja melee. ¿Viene por ahí? No. ¿Qué hay que hacer? 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 Ah, no me cae energía. Pues jefe, ¿no? No entiendo nada, tío. Te juro que estos desafíos me explota el cerebro, ¿eh? A ver, intuyo que había que pasárselo solo con el poder, pero si se me acaba la energía, pues XD, ¿no? Por ahí abajo.
Amigo. Despedazo a los enemigos cercanos. No. No. No es no. A ver, ¿qué hay aquí? Esto me pone cerdete, Me pone cerdete. El perforator, yo qué sé, tío. Perforator, vete a la mierda. Uf, más daño. Sí, papá. Ya me está... ¿Qué es esto, loco? Dispara en línea casi recta y muy rápido. Yo también. Ah, vale. Vale, qué bobo. Luego haremos la máscara, que creo que la máscara es la más sencilla, ¿no? Me lo paso, gente, me lo paso. Quito muchísimo, No llego ahí, Va. Tío, me flipa que los escenarios tengan modo, digamos, sencillo de cuando haces la fase de las primeras. Y un modo más complicado cuando es de las últimas. ¿Otra vez este? Ah, sí que hay daño por caídas, Joder, macho. Nada. No veo, joder. Por favor, que no es otro desafío raro. X de desafío, ¿sabes? Toda la vida el pincho. ¿Qué es esto? Coraza, brazos. Las muertes por ataques pueden restaurar energía. ¡Ojo! Intensidad de... Mierda, no vi lo que me dio. Me muero, Por favor, necesito una máquina de vida. Me dejo todas las putas tuercas que tengo ahí. Que menú XD algunos desafíos, te lo juro. He de decir que lo más complicado de este juego no son los bosses ni los enemigos, son los putos escenarios, tío. Mierda. ¿Ves? ¿Esto cómo lo paso? ¿Ahí cómo paso? Así. Los escenarios, tío, es lo más complicado de este juego. Los putos escenarios. No sé, les ha ido un poquito la olla, ¿no? Con los escenarios. Regenera súper poco, ¿no? Mierda. Joder. Joder. Ah, desde aquí. Nada, estoy muerto, ya perdí. Qué fumada, loco.
¿Cómo mato yo al tonto ese? Vale. Ah, que todavía no acaba la fase. XD, tío. Buah, y no hay máquina de vida. Nada, vaya XD de fase. Qué fumada, tío. Mira que este boss difícil no es, Mierda. Este boss difícil no es, pero claro, pierdo 100 de vida en el escenario, pues... Qué putada, joder. Íbamos súper fuertes. Es que íbamos súper fuertes, Pero súper, súper fuertes. He perdido toda la vida en el escenario. Bueno, también te digo, es por ir un poquito rápido. Supongo que hay que tomárselo con calma. Al principio puedes ir fast, porque no pasa nada. Pero más tarde ya las cosas hay que hacerlas con calma, Porque te comes tremenda olla. Bien gorda, bien jugosa. Espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos, chaito.